La Siembratón, llevada a cabo el pasado sábado a nivel nacional, reunió a más de 44 mil personas que sembraron alrededor de 647 mil árboles. El presidente de la República, Rafael Correa, en el enlace ciudadano, anunció el logro de haber superado el récord Guinness. En el oro se destacó la participación de 1.700 personas que sembraron más de 5 mil plantas. La provincia del Oro fue protagonista importante dentro de este logro nacional, pues más de 1.700 personas sembraron alrededor de 5.000 plantas en los sectores escogidos de Arenillas, Portobelo, Zaruma, Pasaje, El Guabo, Santa Rosa y Machala. La inauguración se dio en la parroquia Torata. Huachapelí, Fernán Sánchez, Guayacán, por ejemplo, Zapote de Perro también. Entonces, todos esos son nativas totalmente de la provincia del Oro. Lo que se busca es conservar a través de la siembra de especies nativas. Aquí ya llevamos un gran ejemplo. Aquí donde estamos, en Torata en este momento, en el evento principal, aquí cruzando el río, justamente tenemos ya justamente unas 10 hectáreas que han sido reforestadas a través del programa de restauración forestal. Autoridades como el gobernador y el prefecto encabezaron Siembratón plantando algunas especies de árboles. Pues un récord a nivel mundial, ¿no? La mayor cantidad de personas sembrando árboles aquí, pues, ¿no? En el país y justamente en la provincia del Oro, pues aquí en 8 cantones estamos realizando este evento. Más que de romper un récord Guinness, yo creo que aquí se trata de concientizar, ¿no?, a la mayor cantidad de personas, el de conservar el medio ambiente. El director provincial del Ministerio de Ambiente en el Oro aseguró que este tipo de actividades están encaminadas a lograr una reforestación masiva en el país. Que la ciudadanía del Oro, justamente sus parroquias, sus ciudades, todo se da conciencia de que necesitamos llegar a un Ecuador verde. ¿Cómo? A través de una reforestación. Esta reforestación busca eso, busca que la provincia del Oro justamente cumpla todos los requisitos necesarios para poder llegar a tener una reforestación masiva. Hasta ahora ya hemos tenido más o menos unas 785 hectáreas y queremos más, ¿no? Queremos más, esperamos que podamos completar después de esta semana que se unan más juntas parroquiales y poder tener más números de hectáreas reforestadas. Ecuador logró romper el récord Guinness de mayor cantidad de personas reforestando al mismo tiempo. Fueron más de 44 mil personas sembrando más de 647 mil plantas. La noticia fue dada por el presidente de la República, Rafael Correa, a través del enlace ciudadano de este sábado. Marta Contento, Noticiero TV Oro.